Hola, mi nombre es Val y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, hoy vamos a tener nuestro primer tutorial de tejido. Quizás me arrepiento de esto, no lo sé, pero vamos a empezar. Algo que les tengo que decir es que no soy muy buena explicando, so voy a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Quizás no utilice los términos correctos para esto, pero voy a dar lo mejor de mí para esto. Los materiales que necesitamos son súper fáciles. Necesitamos una tijera y un ganchillo. No va a importar mucho el tamaño del ganchillo, el que tú tengas en tu casa, pero en este caso yo voy a estar utilizando el número 5. Y un hilo de tu preferencia. La marca no tiene mucho que ver. Esta, en verdad yo tengo este hilo hace mucho tiempo aquí en la casa, so voy a utilizar este, es la marca Melanie. Es 100% acrílico y son 100 gramos de hilo. No sé si eso sea efectivo para ustedes, pero sí. Esto es un color como rosado, así que vamos a ver. Yo por lo menos utilizo el hilo de donde primero encuentre el bollito. Así que vamos a hacerlo así. Esto va a ser súper sencillo. Voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible para que usted en casita pueda seguirlo y pueda hacer su carterita junto conmigo, porque vamos a estar haciendo una carterita súper chula para guardar cualquier cosita, sea maquillaje o su teléfono o whatever. Aquí yo les voy a dar una recomendación. Yo por lo menos siempre uso esta latita. Esta latita es de galleta, pero yo lo uso para guardarlo con las porquerías que siempre hago, las cosas que siempre boto o los pedacitos de hilo para que no estén por la casa. Al igual que si me sigue en TikTok, que se los voy a dejar por aquí, y en mis otras redes sociales, saben que yo siempre tengo una latita donde meto el hilo y el hilo no se ensucia y ahí sigue dando vueltita. Que también se los recomiendo súper si ustedes, ¿verdad?, están comenzando a hacer crochet y pelean para que el hilo no se les mueva. Ok, mi recomendación es que cojan las cosas como se le haga más cómodo a ustedes. Muchas personas tejen con la aguja así. Yo la cojo como si fuera un lápiz, literalmente. Y el hilo lo cojo así. No todas las personas lo hacemos igual. Como tú te sientas más cómoda agarrando los materiales, así lo vas a hacer. Ok, vamos a hacer una carterita. So, yo no la quiero hacer ni tan grande ni tan pequeña. Voy a comenzar con 10 cadenetas, o sea, 10 puntitos para arribita. Yo eso lo voy a hacer rapidito y ustedes lo van a hacer junto conmigo en casa. Ok. Vas a coger y le vas a dar una vueltita a la aguja para hacer la primera orejita. A esto yo le digo orejitas para que ustedes lo puedan identificar más rápido. Van a coger hilo y lo van a pasar ahí mismito. Y ya tienen el primer loop. ¿Ok? Vamos a hacer 20 veces el mismo procedimiento. Ya tenemos el primero. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y por ahí para abajo. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Una vez tenemos las 20 cadenas, ven que no va a ser ni muy grande ni muy pequeña, vas a subir con 3, o sea, lo vas a aguantar y vas a contar 1, 2, 3. Vas a hacer punto alto, vas a coger hilo. Y en donde mismo está aguantando el hilito, vas a hacer un punto alto. Vas a coger hilito, lo vas a pasar por las dos orejitas, te van a quedar dos orejitas en el ganchillo, coges más hilo y pasas. Y te va a quedar así. A ver si lo pueden ver bien. Ahí van a crear un patrón de 21 cadenas, o sea, 21 puntos altos, porque esto te cuenta como uno. ¿Está bien? Y lo vas a seguir repitiendo. Coges hilo para tener dos orejitas. Y lo vas a poner en la siguiente orejita que tiene acá, en la cadeneta. Vas a tener 3 orejitas. Coge hilo, pasas 2. Coge hilo, pasas 2. Y vas a hacer eso mismo. Voy a explicarlo de nuevo. Tienes una orejita en el ganchillo. Coges hilo, vas a tener 2. Pasas por la siguiente cadena de abajo, pasas por 1, coges hilo, tienes 3 en tu aguja, 3 orejitas,
coge hilo, vas a tener 4 y eso lo vas a pasar por 2. Te va a quedar 2 orejitas en el ganchillo. Vuelve a coger hilo y pasas 2. Vas a hacer lo mismo hasta el final de la cadeneta. Ok, cuando terminas la primera vuelta se va a ver algo así. Es bien importante que vean que aquí te va a quedar estilito. Yo por lo menos siempre lo jalo un poquito para que se apriete bien al ladito de acá. Una vez tengo mi proyecto aquí terminado, o sea, la primera línea, vas a subir con 3 igual que al principio con la cadeneta. Subes con 3, le vas a dar la vueltita a tu trabajo y vas a hacer el mismo punto que estábamos haciendo, el punto alto. Tienes una orejita, agarras hilo, pasas, sacas hilo, tienes 3 orejitas, vuelve a agarrar hilo, pasas 2, tienes 2 orejitas en el ganchillo y vuelve a pasar. Y lo sigue así repitiendo lo mismo esta vez. Y así se ve. Van a repetir lo mismo 8 veces más. O sea, van a hacer exactamente lo mismo 8 vueltas. Ya tienes 2, ahora faltan 8 más para completar las 10 vueltitas que queremos. Damos las 10 vueltas, que son las vueltitas hacia arriba. Ahí tú vas a analizar. ¿Quiero mi carterita pequeña o la quiero más grande? ¿Y cuán grande la quiero? Yo la quiero un poquito más grande, so voy a darle 5 vueltas más hacia arriba. Ok, una vez tienes los 15 vueltas, o sea, las 15 vueltas hacia arriba, lo vas a doblar igualito así. Y si tienes el tamaño que tú quieres para tu carterita, va a estar perfecto. Para mí está perfecto así, así que voy a empezar a tejer hacia arriba en cuadritos, pero va a ser para la parte del cierre, para que sea diferente. Okay. Ya cuando vamos para la parte del frente, voy a subir con 3, voy a darle vuelta a mi trabajo y voy a agarrar hilo, voy a brincar un puntito y voy a hacerle un loop, o sea, un punto alto. Le das 1, punto alto, brincando uno en uno, y eso va a crear la forma de los cuadritos. Y sigue así hasta terminar esta vuelta. Como tienes 21 palitos aquí, o sea, 21 puntos altos, los cuadritos te van a quedar perfectos, que vas a poder dejar 1 y 1, 1 y 1, ¿ok? Cuando ya terminaste esta vuelta, vas a subir con 3 y vas a repetir lo mismo. Vas a repetir este proceso 2 veces. Una vez hayas terminado la línea de los cuadritos, vas a cerrar con un punto y vas a picarlo con la tijera. Va a dejar bastante hilito porque es mejor que sobre hilo a que falte. Y aprietas durito para que no se salga y así aseguraste este final. Se me olvidó decirles que van a necesitar una aguja donde quepa el hilo que está utilizando. Una vez tengas la aguja, vas a coger una cantidad de hilo razonable, o sea, bastante, para coserlo. Para coser las esquinas. Una vez hayas pasado el hilo por la agujita, le vas a dar el primer puntito acá. Trata de dárselo bien pegadito a la esquinita para que selle bien, bien, bien. Oh, se pone medio durito a veces, así que lo pasas y así va a quedar. Este hilito, tranquilas, lo vamos a esconder, así que vas a coger tu trabajo y lo vas a doblar y lo vas a llevar al ras, o sea, donde empezaste a hacer ese puntito decorativo, ahí. Ahí mismito le vas a dar la primera. Cuidadito que no se pinchen, que no se cose igual.
Acuérdense que vamos a empezar a coser y luego vamos a virar el trabajo. Mi recomendación es que lo cosan por el lado que no está derecho. Y como yo sé que el trabajo está derecho o está al revés, pues es como va el punto. Este punto, o sea, la trencita que se ve aquí va a estar derecha. O sea, tú vas a coser viendo esa trencita hacia donde ti. Cuando el trabajo está al revés, se ve así. ¿Ven? Que se ve que es una trencita, pero no está como que derechita. Así que esa trencita te va a estar mirando a ti para que cuando tú le des la vueltita a la carterita, esté derecho. Vas a dar la primera puntada aquí, en el primer puntito que ves de la línea sólida. Y lo pasas y empiezas a coser normalito, como que a manita. Cuando es con hilo, como les dije, un poquito más como que gruesito, so hay que cogerlo suavecito para no pincharnos. Este hilito siempre lo vamos a mantener en el medio para coserlo junto con el tejido. Y lo sigue así hasta llegar al final. Ok, esta es una recomendación. Ya cuando el hilito yo veo que está como que bien asegurado, pico el sobrante. Y aquí entra el zafaconcito portátil. Y lo botas. Ya cuando estás llegando al final, vas a tejer, o sea, vas a coser el tejido normal hasta asegurarte que está bien, bien, bien cosidito. Aquí, en el último puntito, yo le doy dos. Dos en el mismo lugar para hacerlo bien apretadito y cuestión de que no se salga el hilito en un futuro. Entonces, ya cuando está cosidito todo, yo, por lo menos yo, cojo la aguja y la paso por el mismo medio de todo lo que ya cosí a manita y lo paso. Entonces ese hilo se esconde y se asegura ahí y lo pico ya con mi tijera. Y se va a ver así. Ahora vas a hacer lo mismo a este ladito de la carterita. Una vez cosemos los dos laditos, vamos a virar nuestro trabajo. Una vez le das la vuelta a tu proyecto, se va a ver así. ¿Ven? El tejidito aquí se ve súper lindo. No se ve ningún hilito por fuera ni nada. Entonces, este hilito lo vamos a esconder completito. Una vez hayas escondido el hilo, se va a ver así. Va a doblar la parte de arriba de tu proyecto, que esta va a ser la tapita del frente de la carterita. Va a buscar el medio y una vez tenga el medio, ya sabes dónde tú estás, mamá. Tú lo pones a un ladito, agarras tu ganchillo y el hilo y empiezas a hacer una cadeneta. La cadeneta que hicimos al principio. Va a hacer un largo razonable. Una vez ya tienes el largo que tú quieres, lo picas, lo sacas y lo jalas. Cuestión de que aquí se apriete en los dos extremos y no se salga. Una vez ya sepas dónde está tu medio, lo vas a coger acá y vas a buscar el medio de las varetas. Una vez ya lo hayas encontrado, lo vas a pasar en el mismo medio, o sea, así, va a coger la cadeneta y la vas a pasar. Y va a quedar algo tipo así. Super cute ahí. Una vez ya lo hayas pasado en el medio, vas a buscar el medio de tus cuadritos y lo vas a pasar. Vas a pasarlo por un ladito, uno, y el otro por el otro ladito. Lo vas a doblar y le vas a hacer un lacito. Un lacito y ya tu carterita estaría terminada, completamente tejida, súper fácil y rápido de hacer. Bueno, este fue el resultado de nuestra carterita tejida, así que nada, súper fácil de hacer, sencilla. De verdad, traté de explicarle lo más sencillo posible, así que me comentan aquí abajito qué les pareció, qué les gustaría ver en el canal. Si tienen alguna duda o pregunta, pueden escribirme por mi Instagram. Al igual, les voy a dejar mis redes sociales al final de este video. No olviden suscribirse, compartir
y dar tu opinión de cómo, si te gustó, si no te gustó, qué te gustaría ver al final. Así que nada, mis amores, un besito y un abrazo, mil gracias por todo su apoyo y nos vemos en un próximo video.